Parece que no está viendo su pantalla. Comisionado Bernal, si ¿sí me escucha. Le he un mensaje por WhatsApp. Su micrófono está en mute. Desde que inició. Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, ahora sí. Bueno, gracias. perfecto. Discúlpenme por el equívoco y gracias por avisarme por eh, vía WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias por eh, estar conectados a usted, a esta audiencia. Mi nombre es eh, Carlos Bernal, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por medio de estas palabras doy por instalada la audiencia número 20 de este periodo de sesiones, eh, número 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a las afectaciones a la independencia de la Fiscalía General de la Nación en Uruguay. Eh, quisiera dar la bienvenida, en primer lugar, a las personas de la sociedad civil, en segundo lugar, a los honorables representantes del Estado de Uruguay eh, y también a todas las personas que se han conectado a esta audiencia. Además de un equipo de la Secretaría Ejecutiva, eh, quisiera decir que me siento muy honrado de estar acompañado en esta audiencia con dos comisionados colegas, el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado José Luis Caballero y la comisionada Andrea Pochak. Eh, antes de iniciar la audiencia, quisiera recordar que la... Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y al pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas más de 750 informes de fondo 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la corte todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Como eh, comisionado eh, relator para los derechos de las personas con discapacidad, eh, quisiera hacer énfasis en que, para asegurarnos de que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, les agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño y eh, el, eh, la forma de visualización. Estas características también están disponibles para las personas que nos siguen por medio de nuestros canales de la comisión. Es muy probable que en esta audiencia también, a pesar de que no hay comisionados de habla inglesa, eh, haya servicios de interpretación. Eh, por esa razón, también quisiera pedir a las personas que intervengan que lo hagan de manera pausada y clara. Eh, esta es una audiencia. Eh, en la que participan diferentes personas representantes de la sociedad civil y distribuiré el tiempo de la siguiente manera que eh, comenzaremos otorgando 20 minutos a la sociedad civil seguidos eh, de 20 minutos que se otorgará al estado para responder luego la sociedad civil dispondrá de 12 minutos el estado de 12 minutos y si hay tiempo, la Comisión Interamericana clausurará la sesión eh, eh, durante seis minutos. Al final, les pido permanecer eh, para eh, poder tomar una foto eh, general de la pantalla. Entonces, sin más prolegómenos menos, quisiera eh, dar la palabra a las personas representantes de la sociedad civil en este momento para que hagan su... Eh, intervención durante 20 minutos. Eh, entiendo que ustedes tienen asignado el orden de intervención, así que adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es William Rosa, soy presidente de la Organización de la Sociedad Civil, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Un gremio integrado por el 90% de los fiscales del ASI y los fiscales de Uruguay. Saludamos y agradecemos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos concedido esta audiencia temática, que tiene por finalidad poner de manifiesto el estado de situación del Ministerio Público de Uruguay y procurar recomponerlo. Saludamos también a los representantes del Estado uruguayo que comparecen a esta audiencia. Esperamos lograr los entendimientos adecuados con la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También agradezco el apoyo explícito a esta solicitud realizado por varias organizaciones de fiscales de Latinoamérica, como son la Federación Latinoamericana de Fiscales y las Asociaciones de Fiscales de Argentina, Chile, Guatemala y República Dominicana. Harán uso de la palabra también en esta audiencia el doctor Ricardo Percivale, directivo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y encargado de la Fiscalía de Lesa Humanidad, la doctora Brenda Pupo, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, y la doctora María Claudia González de Palleja, eh, secretaria general de la Asociación de Fiscales y presidenta de la Subcomisión de Género de nuestro gremio. También nos acompañan en la mesa algunos de los colegas que han sido blanco de los ataques que haremos mención, y agradecemos también a los colegas que nos acompañan y apoyan en el público presente y de forma virtual, contando también con eh, la participación de nuestro asesor eh, letrado en, en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el doctor Brian eh, Shapira. Ingresando a los asuntos de relevancia que ameritaron nuestra solicitud y la concesión de esta audiencia, abordaremos nuestra presentación, nuestra exposición, a partir de tres ejes temáticos que están interrelacionados y que nos llevan a pensar que hay una estrategia deliberada para debilitar la institución. Entonces, respecto del primer eje temático hará uso de la palabra el doctor Ricardo Percivale, a quien se la cedo. Buenas tardes, eh, mi nombre es Ricardo Percivale, soy fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad. Como primer eje temático abordaremos el acoso y ataque a la independencia técnica de los fiscales. Esta verdadera embestida la hemos experimentado desde el primero de noviembre de 2017, cuando empezó a regir el sistema acusatorio. Nos referimos a los ataques discursivos directos, en su mayoría mediáticos, hacia el trabajo de los fiscales del país por parte de miembros del poder político, entendiendo que el tenor de las expresiones, en tanto prácticas reiteradas, exceden la crítica institucional y democrática de otros poderes del Estado para constituir una verdadera injerencia indebida. Esto se da en un país como el nuestro, en el que el trabajo de los fiscales está asignado por un principio básico de nuestra tradición jurídica, como es el principio de independencia técnica consagrado en el artículo 5 de nuestra ley orgánica, que dice con claridad los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma para proceder de una determinada manera en cada caso concreto. Resulta significativo que cada vez que un equipo fiscal toma intervención en una causa penal referida principalmente a delito de corrupción, lesa humanidad o violencia sexual basada en género y con cita en interés público, se despliega esta estrategia de embates que describimos. Como decíamos, se trata de ataques mayoritariamente mediáticos, por lo que a continuación presentaremos un video que servirá para ilustrar la situación. ¿Podemos colocar el video? Este país ha asistido a un tristísimo espectáculo con su Fiscalía de la Nación. Hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía, por supuesto que lo hay. La Fiscalía se ha transformado en centro de operaciones políticas y antes no sucedía. Y es que la Fiscalía está trabajando para esconder todas las irregularidades que se hicieron en el anterior gobierno. Hoy son los ciudadanos uniformados, mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada del magistrado de turno. Esto es lo que debilita la democracia. El argumento que se esgrime para violar nuestro marco normativo es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2011, un fallo totalmente lesivo de nuestra soberanía, ya que exigió desconocer lo establecido en nuestra constitución y que aquí se aceptó y se cumplió con total docilidad en que en este país se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la justicia. Y ahora se partidizó al extremo que es imposible al día de hoy que podamos llegar a un acuerdo, porque además están tan enfrentados los fiscales, que a nosotros también los, nos limita la posibilidad de la ecuanimidad. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Cuando tenemos problema problemas nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble. Me da la impresión que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. Estamos con una fiscalía que tiene el lado político. Está mirando el diputado Eduardo Luz. Los audios se filtran si los investigados son de la coalición. La fiscalía opera para el Frente Amplio y los que dan los audios son los fiscales que el doctor Rosas defiende. En la fiscalía hay 4, 5, 10 o 15 este, malos funcionarios ¿sí? que le filtran las cosas. El fiscal Díaz y en este caso Pacheco, que es empleado de él, este, están trabajando para que el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo, sin juicios en el, en el horizonte. Tengo lo que tenía guardado en la Caja Fuerte, además de la lista de. Jueces todavía si incluso me pusieron. ¿eh? Este... Suena medio, medio policíaco eso. No, ¿no? bueno. pues pero... es una lista que es como la lista McCarthy, ¿no? O sea, bueno, es grave, estoy de acuerdo contigo. Pero mí... Lo que no me queda claro qué es lo más grave. Si haya hay, hay gente que le está poniendo etiquetas a, 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 a los fiscales y a los jueces, aparentemente. Lo grave también. es la realidad. El fiscal no hizo una averiguación todavía. Siempre esos ciudadanos a los que rompen las, las garantías básicas son o blancos o colorados o cavilantes o del partido independiente, nunca afrentista. Esta es la culpa de tener una fiscalía absolutamente politizada que sustituyó la, la venda en los ojos que debe tener la justicia por el tapabojos del pirata, ¿no? Miles y miles de pobres y una justicia. Y una justicia como la fiscalía, la mayoría de la fiscalía del Departamento de Colonia y de Montevideo que falla a favor del poder. Están compradas por el poder. Políticos. En Argentina le llaman carpetazos. Imagino que Fiscalía ha dejado montado ahí, el doctor Jorge Díaz, una serie de gente, amanuenses, funcionales, que terminan después perjudicando políticamente a otros. Ta, eso es una acusación, grave Es una Sí, es, sí. Es, es un atado de cabos no. básico. El Frente Amplio piensa seguir haciendo que la Fiscalía sea un comité de base. Lamentablemente, el Fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política. La participación de la fiscal de la ciudad de la costa no nos da garantías en la medida que dispuso la reserva de toda la investigación y que de la propia declaración de la falsa denunciante surge que hace una semana ella le manifestó que los hechos eran falsos y en lugar de archivarla inmediatamente mantuvo la investigación abierta. Más, debo decir que me quedan enormes dudas sobre la actuación de la fiscalía en general. Hay causas que van a, a 180 kilómetros por hora y otras van o no van o están quietas. El video que acabamos de ver resume lo que han sido años de ataques a la institución fiscalía y a sus fiscales. De los ejemplos expuestos se trasluce con claridad que existe una campaña de hostigamiento y acoso que incide directamente en la confianza y credibilidad que la ciudadanía debe tener en las instituciones del sistema de justicia en general y en la fiscalía en particular. Como se aprecia, estas no son simples críticas, las que obviamente serían aceptables, sino que constituyen un auténtico acoso, que no termina en lo discursivo, sino que se complementa mediante una persecución formal, recubierta de ropaje institucional, pero destinada a minar la independencia de los fiscales. Pues esa visión negativa sobre la institución, a partir de la prédica reseñada, ha derivado en acciones legislativas en detrimento de la fiscalía y de nuestra función. Un punto saliente en el acoso que aquí denunciamos fue la pretendida amenaza penal propuesta por algunos sectores del Poder Legislativo, tendiente a amordazar a los fiscales e impedir las investigaciones mediante la imposición de penas por el ejercicio de sus funciones. Como se vio en el video, en el año 2021 el partido oficialista Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para los fiscales pese a que existen normas que establecen la responsabilidad administrativa, penal y civil, se insiste con este tipo penal abierto y específico para fiscales, con la gravedad evidente que eso aparezca contra el trabajo independiente de estos. En concordancia con esta línea de ataque a la función, en el año 2023, en una ley que regula los ajustes anuales al presupuesto quinquenal del Estado, se aprobó en cinco días, sí, en cinco días entre propuesta y aprobación una norma por la que se inhibía a los fiscales de ejercer su profesión de abogados al finalizar sus funciones en el Ministerio Público. Al ser una norma manifiestamente inconstitucional, el presidente de la República debió vetarla para impedir su promulgación. En este contexto, en el año 2020, se modificó negativamente la integración del Consejo de Instrucciones Generales, a los efectos de aclarar, si bien los fiscales en su actuación se rigen por el principio de independencia técnica, para establecer pautas generales de actuación existen instrucciones generales que son aprobadas por un Consejo. Dichas instrucciones se adoptan en un Consejo de carácter colegiado, siendo su actual composición el centro de nuestra preocupación. Pues en el 2020 se modificó por ley la composición anterior y en la actualidad de sus cinco miembros el Poder Ejecutivo designa a dos de ellos y ninguna instrucción general puede ser aprobada si no cuenta con el voto afirmativo de dicho Poder. Lo que en los hechos se traduce en un poder de veto que colide con la necesaria autonomía funcional que debe poseer el organismo encargado de la persecución penal. Ahora hará uso de la palabra la doctora Brenda Pupo. Bien. Ahora voy a abordar eh, otro eje, el segundo eje temático, importante, muy importante, que es, constituye eh, un hecho de, de gran trascendencia institucional, que es justamente la omisión de designación de fiscal general. Es importante porque trae como consecuencia la cefalía del Ministerio Público y Fiscal desde el, año, desde el año 2021, situación que recientemente se ha agravado. Hace casi tres años que la Fiscalía está funcionando con un, con un subrogante, que es el doctor Juan Gómez, fiscal adjunto de corte, quien actualmente, además, por problemas de salud, se encuentra con licencia de hace siete meses. Esto trae aparejado que la función de fiscal general ahora está ejercida por una fiscal subrogante de un subrogante, lo cual en este contexto que estamos relatando, agrava más aún la situación institucional, máximo si se tiene en cuenta que esa fiscal se encarga de su fiscalía de estupefacientes de Montevideo, subroga el cargo de adjunto y además está subrogando el cargo de fiscal general. Entonces estamos asistiendo a un hecho único e histórico en nuestra institución de que una sola persona está ocupando tres cargos tan importantes dentro de la fiscalía que trae como consecuencia, evidentemente, el debilitamiento de la Fiscalía, que no puede poner en práctica ninguna política institucional. La falta de nombramiento de un fiscal general con criterios profesionales ha puesto en evidencia los intereses políticos partidarios de los diferentes actores, impidiendo que se logren las mayorías requeridas en la Constitución, en el Senado, específicamente los tres quintos de votos, para designar a un fiscal general. En este marco, los actores políticos proponen reformas legislativas destinadas a tornar a la fiscalía en una institución partidizada esto es que los cargos de dirección por ejemplo a través de la creación de un triunvirato no se designen a partir de elegir un perfil con criterios profesionales sino que se repartan como figuritas entre los partidos políticos al estilo de dos y uno para oficialismo y oposición esto demuestra que no existe intención de investir en el cargo a un profesional técnicamente capacitado e independiente asumiéndose el serio riesgo de que se designen a enviados de los actores políticos, todo lo cual significará la falta de independencia y de competencia técnica y, por tanto, serias deficiencias en el ejercicio de las funciones de la fiscalía general. A todo esto preciso resaltar que algunas autoridades de relevancia, especialmente senadores y actores de este de actual gobierno, le exigieron al fiscal general subrogante Juan Gómez que renuncie, pues habría perdido respaldo. Es así que desde marzo del 2023 Existe una jerarquía claramente cuestionada por parte del oficialismo, tratándose de un cargo subrogante y por tanto endeble, que incide, obviamente, repetirlo, en el debilitamiento de la Fiscalía, que solamente puede cubrir las actividades indispensables, pero que de ninguna manera puede plantear criterios de actuación a mediano y largo plazo. A todo este panorama desalentador, hay que sumarle que el Poder Ejecutivo le niega a la Fiscalía la prohibición de fondos o de recursos humanos y económicos indispensables para hacer su labor. Pero precisamente de este tema va a hablar la doctora María Claudia González, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, soy la doctora Claudia González, Delitos Sexuales de Segundo Turno. Bien, la falta de recursos es el tercer eje temático. El Código de Proceso Penal actual entró en vigencia en el año 2017 por unanimidad. Uruguay fue uno de los últimos países de la región en poner en funcionamiento el sistema acusatorio. La Fiscalía General de la Nación fue transformada como organismo descentralizado en 2015. Es decir, que para la fecha de entrada en vigencia se sabía suficientemente que para asumir el rol que las fiscalías tienen en los sistemas acusatorios se necesitaban recursos e infraestructura que las autoridades políticas optaron por no asignar al nuevo organismo. En ninguna de las leyes de rendición de cuentas ni la de 2016, ni 2017, ni 2018, tampoco en el presupuesto quinquenal de 2020, ni en las leyes de rendición de cuentas del 2021, 22 o 23 se ha otorgado al Ministerio Público los recursos necesarios que la reforma procesal ameritaba y que por ende afecta su funcionamiento básico. A modo de ejemplo, en el año 2023, la Fiscalía General de la Nación envió a las autoridades sus necesidades presupuestales se incluía la creación de indispensables cargos de fiscales, fiscalías, de funcionarios administrativos, así como la incorporación de profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, informáticos, contadores, imprescindibles estos para las causas de corrupción, la solicitud de rubros para gastos de inversión, gastos de funcionamiento, en definitiva. La cifra presupuestada era de aproximadamente 16 millones de dólares. No obstante, fueron otorgados apenas un millón aproximadamente, esto es poco más del 5% de lo solicitado, con el agravante que hasta el año 2026 no hay posibilidad de reforzar esta institución, pues estos presupuestos son quinquenales, quedando debilitada la Fiscalía General de la Nación por la desatención del sistema político. Además, y como si fuera poco, en detrimento el detrimento financiero de la institucional y en la línea con esta visión negativa que se evidencia hacia los fiscales, estos sufrieron un perjuicio en lo estrictamente salarial, con una merma considerable de su remuneración sin justificación. En 2020, el Parlamento aumentó el sueldo a los jueces y pese a que el salario de los fiscales se encuentra equiparado normativamente al de los jueces, los parlamentarios no hicieron lo propio para los representantes del Ministerio Público, reclamado que fue por la Asociación de Fiscales y la Fiscalía General de la Nación en 2023, y por más que reconocieron expresamente y en actas del Parlamento que habían padecido un error, continuaron sin intención ni voluntad de solucionar la inequidad, lo que da cuenta de la inquina hacia los fiscales en el contexto ya descrito. Esta circunstancia ameritará el correspondiente juicio al Estado de los fiscales para reclamarlo. Los dejo ahora con el presidente de la asociación. Muchas gracias, William Rosa, nuevamente. En conclusión, queda en evidencia que desde el año 2017 diferentes actores políticos han interferido injustificadamente en la autonomía funcional que legalmente le fue conferida a la Fiscalía General de la Nación. Con el video exhibido se ha puesto de relieve una breve contextualización de los hechos principales que integran el hostigamiento que aquí denunciamos. Quedó explicitado el tinte de los ataques sufridos de parte de diversos actores políticos que excedieron notoriamente una crítica constructiva para constituir un verdadero acoso, dejando en evidencia un ataque deliberado destinado a minar la credibilidad de los fiscales uruguayos. Lo cierto es que las fuertes críticas que se realizaron a dicha actividad no quedaron en discursos, sino que escalaron a acciones concretas de afectación al marco institucional. Los uruguayos nos vanagloriamos de la democracia consolidada y fuerte que tenemos, pero acciones como las que relatamos en esta presentación obran claramente en detrimento de ella, y precisamente acudimos a tan prestigioso organismo internacional para que el Estado uruguayo cambie su rumbo y vuelva a lo que fue una tradición en nuestro país, el más absoluto respeto a la independencia de los fiscales en tanto parte importante del sistema de justicia. El mérito de los puestos venimos a solicitar a los representantes del Estado uruguayo que tengan a bien trasladar a las autoridades competentes nuestra intención y disponibilidad para iniciar un diálogo preciso dentro de los marcos institucionales adecuados para abordar las problemáticas aquí planteadas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos la intervención a los efectos de dar seguimiento permanente a la evolución de las cuestiones aquí descritas y, en su caso, brinde el apoyo técnico necesario para lograr encaminar, con ese apoyo, un imprescindible diálogo entre las partes. Muchas gracias. Perfecto, doy gracias a los representantes de la sociedad civil por eh, poner sobre la mesa estos argumentos para el debate y en este momento pues entonces quisiera dar la palabra a la representación del Estado que tendrá también 20 minutos para su intervención. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gastón Llanero, Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay. El Estado uruguayo ha llamado a esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la presentación de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay por la supuesta vulneración a la independencia del Ministerio Público y Fiscal desde la implementación del sistema penal acusatorio en el año 2017 y que, según lo expresa, subsistiría hasta el presente. Cabe consignar entonces que las situaciones que agravan a los señores fiscales se habían extendido durante los dos últimos gobiernos. Centran su planteo en dos grandes temas: el contexto del acoso sufrido por el Ministerio Público y Fiscal y el marco institucional actual. Discúlpeme, qu quisiera pedir el favor de hablar un poquito más lento porque para los traductores es imposible esa velocidad. Muchas gracias. Pido un poquito de extensión en el plazo de los 20 minutos. Sí, adelante, tenemos un poquito de flexibilidad, pero le, le pido un poco más Bien. de pausa. Muchas gracias. Muy bueno, amable. Decía, el marco institucional actual y sus afectaciones a la independencia del mismo. Como se demostrará a continuación, no solo no se ha vulnerado la independencia de la Fiscalía en ninguno de los dos gobiernos involucrados, sino que por el contrario, el marco jurídico y las instituciones uruguayas han sido fiel garantía de su absoluta independencia. El Estado uruguayo tiene la obligación institucional de señalar, desde el inicio mismo de esta intervención, que considera injustificados los reproches formulados por la AMPO y que la calificación de algunas situaciones como hechos e irregularidades institucionales constituye un cuestionamiento a la fortaleza de la institucionalidad de nuestro país, que como Estado nos resulta inaceptable. Uruguay es un Estado de derecho no patrimonialista, soberano, unitario, no confesional, democrático e integracionista. Y por su forma de gobierno republicano, semi-representativo y neoparlamentario, en el que rige el principio de separación de poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y judicial. Una de las formas en que en nuestro país se desarrolla la producción de bienes y la prestación de servicios como actividades públicas es por medio de entes autónomos y servicios descentralizados, unidades administrativas separables de la administración central, no sometidas a jerarquía, sino que sujetas a contralor. El Estatuto General de los Entes y Servicios surge de la Constitución, siendo la ley el acto jurídico por el cual se crea la entidad. No están sometidos a jerarquía de ningún otro órgano estatal. La principal diferencia entre ellos es que los servicios descentralizados están sometidos a tutela administrativa del Poder Ejecutivo. En virtud de esa tutela, sus decisiones pueden ser revisadas por dicho poder, pero exclusivamente por razones de legalidad, no así de mérito o conveniencia. Asimismo, nuestra Carta Magna prevé la facultad del Ejecutivo de formular observaciones a los directorios o directores de entes y servicios cuando considere inconveniente o ilegal la gestión o su El artículo 197 consagra que en caso de ser desatendidas las observaciones formuladas, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, correctivos o remociones que considere la Cámara de Senadores en la que resolverá. La ley 19.334 de 2015 le dio al Ministerio Público indicar la naturaleza de servicio descentralizado, pero sujeto a controles aún menores que el resto de estos servicios, dado que las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el citado artículo 197 pueden referir únicamente a los actos administrativos de este servicio, no hacía de actuación en el marco de su competencia en sus distintos niveles. Adicionalmente, el artículo tercero de la ley 19.483 de 2017 consagra el principio de autonomía funcional de la Fiscalía General de la Nación, no de los magistrados fiscales que gozan de independencia técnica por el artículo quinto de la misma ley, tanto respecto de jerarcas de la institución cuanto de autoridades ajenas, sino que es concedida a la Fiscalía General de la Nación como tal. Ha sido la ley la que ha limitado las facultades del Poder Ejecutivo del artículo 197 de la Constitución con relación a la Fiscalía. Ha sido la ley la que ha consagrado el principio de independencia técnica de los fiscales. Ha sido la ley la que ha consagrado el principio de autonomía funcional de la Fiscalía. No se ha aprobado ninguna modificación legislativa a ninguna de esas disposiciones legales que confirieron a la Fiscalía General de la Nación un estatus especialmente protegido frente al control del Poder Ejecutivo. Más concretamente, la designación de los fiscales de todas las categorías corresponde al Poder Ejecutivo previa veña de la Cámara de Senadores y su destitución solo puede disponerse por el propio Poder Ejecutivo previa veña, por mayoría especial y solo por determinadas causales. Estas condiciones brindan un marco de protección suficiente en la medida en que exige la voluntad y participación de dos poderes del Estado y en el caso de uno de ellos, una mayoría especial. El resultado de este esquema, esquema institucional es un servicio descentralizado respecto al cual el Poder Ejecutivo tiene facultades de control disminuidas, con autonomía funcional integrado por fiscales, con independencia técnica y estabilidad funcional que le pone a prueba de vicisitudes político-electorales. Contrariamente a lo afirmado por la ANFU, se demostrará que no solo no se ha vulnerado la independencia del servicio, sino que ha venido ocurriendo exactamente lo contrario. Es decir, el marco normativo y las instituciones públicas han garantizado esa independencia. La asociación agraviada alega una supuesta campaña deliberada de ataques y de persecución por parte de diversos actores políticos tendiente a afectar la independencia de los fiscales detallando manifestaciones públicas de actores de la sociedad uruguaya, la mayoría de diferentes partidos políticos, ya sea el gobierno o de la oposición, quienes fueron críticos con la actuación o las decisiones de fiscales. Nada muy distinto a lo que ocurre a diario en el Uruguay, en donde se critica, se discrepa y se cuestiona lo que dice cualquier persona pública. En Uruguay, felizmente, en plena vigencia de la libertad de expresión, consagrada en el artículo 29 de la Constitución y por ello cualquier ciudadano político o no critica o cuestiona lo que dice el presidente, los ministros, los senadores, los diputados, los jueces y en general cualquier persona pública sin temor a consecuencias jurídicas adversas. Y los fiscales son servidores públicos cuyos fallos y conductas también están sujetos al juzgamiento de los demás ciudadanos. Existen países democráticos y republicanos en los que se somete al voto popular la designación de algunos fiscales. Vaya forma más extrema de juzgar sus decisiones y conductas. En Uruguay no se llega a ese extremo, solo se vierten opiniones, críticas o no, sin consecuencias jurídicas de clase alguna. Esta intervención del Estado uruguayo no presentará posibles fundamentos de algún descontento que sectores de la población puedan mantener respecto al funcionamiento de la Fiscalía. No son del Estado uruguayo las presuntas afrentas a su independencia, no será el Estado uruguayo el que ensayará una enumeración de posibles fundamentos. Pero es evidente el cambio de paradigma que supuso el sistema penal acusatorio. Los fiscales del sistema procesal penal inquisitivo y escrito se encontraban mucho menos expuestos ante la opinión pública que los actuales en el sistema procesal penal acusatorio adversarial y con audiencias públicas. Y su exposición no deriva únicamente de ese actual rol procesal, sino también de tener a su cargo la atención de víctimas y mucha mayor interacción con otros actores tales como la policía, los abogados de las partes y aún la prensa. La figura central del proceso ya no es el juez penal, sino que es el fiscal que debe entrevistarse con denunciantes, interroga a denunciados y testigos. Evalúa procesos abreviados con los abogados y sale de las sedes judiciales, muchas veces al tiempo que salen denunciantes o denunciados y es abordado por los medios de prensa. Esa exposición con redes sociales genera mayor facilidad para la opinión, la discrepancia, la queja o el reproche de la act de actuación fiscal. Reiteramos, que en Uruguay no se encuentra limitada la libertad de expresión y se garantiza el derecho de todo ciudadano a expresar libremente sus ideas y opiniones, siempre que no dañen derechos de terceros. El Estado no va a censurar dichos y opiniones de los habitantes, ni de los representantes del cuerpo electoral. Es más, defenderá ultranza el derecho a la libre expresión. Se alega también un supuesto acoso de los poderes ejecutivos y legislativos en los sucesivos. Pe días. Perdóneme, señor ministro, discúlpeme. De nuevo por mi intervención, pero los intérpretes no están pudiendo hacer el su trabajo. Perdón. Le tengo que pedir que, que hable de manera más pausada y también más fuerte, por favor. Muchas gracias. Disculpe las molestias. No, por favor. Y, permítame agregar, también? Si puede acercarse su micrófono un poco más, por favor. Uh -huh. A ver. Gra gracias. Bien. ¿Se alega también? ¿Está bien así? Hola. ¿Sí? Bien. ¿Se sí, alega también? Bien. Se alega también un supuesto acoso de los poderes ejecutivo y legislativo en los sucesivos gobiernos, lo que se rechaza enfáticamente. Debe puntualizarse que tanto el poder legislativo como el ejecutivo se expresan a través de sus órganos competentes y procedimientos legales, no existiendo ninguna decisión que haya puesto en peligro la independencia de los señores fiscales. En particular, en todo régimen republicano de gobierno en el que prima el principio de separación de poderes, los integrantes del legislativo, como representantes del cuerpo electoral, llevan a consideración de sus cámaras las iniciativas o propuestas que reciben de sus representados. Luego, el poder legislativo, expresándose en la forma y condiciones que establece la norma, analizará y aprobará o no tales iniciativas. El artículo 112 de la Constitución de la República consagra la no responsabilidad de senadores y representantes por votos y opiniones. Y más allá del alcance de esa irresponsabilidad, la misma no determina ni ha determinado que las opiniones de un legislador o un grupo de ellos se transformen en ley o constituyan un pronunciamiento del cuerpo legislativo. Hace más de 10 años la Suprema Corte de Justicia trasladó a una jueza de sede penal a sede civil. En aquel momento la primera senadora electa del partido actualmente de oposición y esposa de quien en ese momento era el presidente de la República llegó a plantear la realización de un juicio político a la Suprema Corte de Justicia. Esa propuesta no hizo zozobrar la institucionalidad del Poder Judicial, sino que simplemente quedó como una mera manifestación crítica que careció de apoyo incluso del partido al que pertenecía y pertenece la proponente. La defensa de la institucionalidad en nuestro sistema democrático republicano no se produce por el reproche, la censura o el castigo a legisladores dirigentes partidarios, periodistas o analistas políticos por las opiniones, ideas, propuestas o análisis que efectúen, sino por el correcto funcionamiento del sistema para repeler propuestas injustificadas. La AMFU también fundamenta su planteo en diversas iniciativas legislativas que estarían dirigidas a afectar su independencia. Otra vez se equivoca. No es la iniciativa legislativa lo que importa, sino la decisión de las instituciones competentes. Veamos. Una propuesta legislativa aludida fue la de un triunvirato para regir la fiscalía. Ese proyecto fue presentado el 4 de agosto de 2020 y no llegó nunca al plenario de la primera cámara, pues en estos cuatro años no salió de la comisión que lo estudia. Endeble sería la institucionalidad de la fiscalía o la convicción de los fiscales si se vieran amenazados por un proyecto detenido por cuatro años en la primera de las dos cámaras legislativas. Otro proyecto, en que los, eh, otro proyecto en que los solicitantes fincan su preocupación fue presentado en la Cámara de Senadores el 4 de abril del 2022, el tema del prevaricato, y en estos más de dos años tampoco salió de la comisión. No resulta admisible argumentar afrentas o riesgos institucionales a partir de este proyecto que tampoco ha visto la luz. Finalmente... Se hace referencia a un proyecto de ley que inhibía a los fiscales retirados el ejercicio de la aprobación de abogado y que sí recibió aprobación por ambas cámaras. Ese proyecto fue vetado por el presidente de la República en ejercicio de la Facultad Constitucional, lo que recibió, entre otras opiniones, la del fiscal William Rosa, que calificó el veto del presidente como sensato, razonable y destacable. Una vez más, se pronunciaron las instituciones en forma sensata, razonable y destacable, garantizando la independencia de los señores fiscales. Lo que ocurre es que la institucionalidad funciona porque desatiende, impide o elimina del mundo jurídico aquellas iniciativas que se consideran contrarias a ese ordenamiento. No hay afectación institucional alguna, no hay embate institucional, no hay estado afectando la actividad de la fiscalía, por el contrario, el propio sistema, cuando no permite que algunos proyectos avancen, cuando no aprueba los proyectos o cuando veta lo que resultan aprobados, está defendiendo la institucionalidad, está defendiendo la independencia y autonomía de la Fiscalía. Y lo hace en el marco democrático y republicano, en el marco constitucional y legislativo. La asociación plantea como otro factor que viene a debilitar su independencia la acefalía en la que se encuentra la fiscalía, olvidándose del marco constitucional y legal que rige la designación del fiscal general. Según dispone la Constitución, el fiscal de corte debe ser designado por el Poder Ejecutivo, convenia de la Cámara de Senadores, otorgada por tres quintos de votos del total de componentes. En nuestro país la Cámara de Senadores está integrada por 30 senadores más el presidente de la República, vicepresidenta en la actualidad, que preside el Senado, por lo que los tres quintos de votos de 31 componentes requiere el voto afirmativo de 19 integrantes de la Cámara, por lo que se requeriría el voto de legisladores de la oposición. Por disposición legal ante la cefalía o vacancia del director general del servicio descentralizado, debe ser subrogado por el fiscal adjunto de corte. Por su parte, el fiscal adjunto de Corte debe ser designado por el Poder Ejecutivo Conveña a propuesta del fiscal de Corte. En abril de 2021, seis meses antes de que el fiscal de Corte Díaz cesara por renuncia, poco antes de cumplir los diez años de mandato, propuso la designación de Juan Gómez como fiscal adjunto y el Poder Ejecutivo Conveña del Senado lo designó en ese cargo. A la renuncia del fiscal Díaz, el fiscal adjunto Gómez lo subrogó. Se iniciaron gestiones con los distintos referentes de los bloques parlamentarios para la designación de un nuevo fiscal de corte y procurador general, pero hasta el presente no dieron resultados. A la luz de la falta de acuerdo a nivel parlamentario y ante el vacío legal en cuanto a la subrogación del fiscal adjunto de corte en caso de acefalía o vacancia, el 20 de octubre de 2022 se aprobó el artículo 406 de la Ley 20.075. Por el que se estableció la subrogación del fiscal adjunto de corte por parte del fiscal de Montevideo en cualquier materia de mayor antigüedad en el cargo. Esta solución legal, con alguna variante, reproduce la solución constitucional de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativos, que la Asamblea General no llene dentro de los 90 días de producida. En estos casos, la Constitución dispone que asuma, eso sí, en forma definitiva, el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo en el cargo. Es así que la ley adaptó una previsión constitucional para órganos de la máxima jerarquía jurisdiccional a la Fiscalía General de la Nación. Probablemente no consagró que la subrogación se transformara en definitiva porque en tal caso la ley habría determinado la inexistencia de Beña, desplazando por norma de rango legal la participación siempre conveniente, democrática y republicana de los representantes del cuerpo electoral. Para terminar la designación definitiva de un nuevo fiscal general ocurrirá cuando se alcancen las mayorías parlamentarias requeridas por la Constitución. Por lo que es irracional considerar que los legisladores de los partidos de gobierno, así como los de la oposición, se hubieran puesto de acuerdo para no ponerse de acuerdo en un nombre y dejar a Céfala la Fiscalía General y así debilitar la independencia de los fiscales. Se alega que la falta de recursos adecuados para el funcionamiento de la Fiscalía y para los señores fiscales también sería una causa que afecta a su independencia. Dentro de los primeros meses, seis meses del mandato de cada gobierno, el Poder Ejecutivo debe remitir al Poder Legislativo el presupuesto nacional para su periodo de cinco años. Según el artículo 220 de la Constitución de la República, la Fiscalía, entre otros organismos, debe proyectar su presupuesto y presentarlo al Poder Ejecutivo. Este lo puede incorporar al proyecto de presupuesto general o modificarlo. En caso de formular modificaciones, remite al Poder Legislativo el proyecto originalmente propuesto y las modificaciones. Ese mecanismo constitucional asegura que sea el Poder Ejecutivo el responsable del manejo de las cuentas públicas y que el Poder Legislativo conozca lo que cada uno de estos organismos, dada su importancia institucional, considera que son sus necesidades básicas y resuelva. En relación al presupuesto del quinqueño 2020-2024, no puede soslayarse que a escasos 13 días del inicio del periodo de gobierno se desató una pandemia mundial careciendo del conocimiento suficiente como para definir el mejor curso de acción para su combate, al punto tal que las respuestas gubernamentales fueron bien diversas en distintos países. El Uruguay adoptó un conjunto de medidas para enfrentar la situación que permitieron disminuir algunas de las consecuencias negativas de la pandemia, pero en materia presupuestal generó un esfuerzo bien importante para apoyar a determinadas realidades sociales y económicas que determinaron restricciones en otros ámbitos. Sin perjuicio de ello, la Fiscalía General de la Nación no solo no vio disminuida su asignación presupuestal respecto al quinquenio anterior, sino que recibió un importante incremento porcentual. Adicionalmente, en particular en nuestro país, el año 2023 nos sorprendió con una sequía sin precedentes en muchos años, que tras el shock de la pandemia obligó nuevamente a importantes medidas paliativas frente a la situación de la sociedad y de varios sectores productivos. Nuevamente, los márgenes presupuestales se achicaron para todo el Estado, no así para la Fiscalía. También se cuestiona el régimen de instrucciones generales vigente. En particular consideran que la autonomía funcional de los fiscales se ve afectada por la modificación por vía legal de la integración y funcionamiento del Consejo Honorario de Instrucciones Generales. El cambio impuesto al artículo 19 de la Ley 19.483 fue por norma de rango legal, de igual jerarquía que aquella que había dispuesto la integración original del Consejo Honorario de Instrucciones Generales y refiere a dos aspectos que ya refirieron los fiscales a su presentación. Más allá de las razones que llevaron a adoptar la decisión y que pueden ser variadas, lo cierto es que la decisión fue legislativa y no habiendo sido declarada inconstitucional, ni siquiera se impetró, resulta plenamente vigente. Lo que importa es que las instrucciones generales, reiteramos, admitidas en el derecho comparado, están regladas por ley y deben formularse por escrito siendo públicas. Resulta bien pertinente referirnos a lo desarrollado en la publicación encargada por esta distinguida comisión denominada Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, en la que se reconoce la existencia de diversos sistemas en los estados del hemisferio en relación a la independencia de las fiscalías, y entre ellos las fiscalías vinculadas con diversos grados con el Poder Ejecutivo. En relación a estos sistemas, como el uruguayo, siguiendo el criterio del consejo de europa, entiende que la autonomía se expresa en el caso donde las fiscalías estuvieran adscritas al ejecutivo. el consejo de europa ha recomendado que cuando el gobierno dicte instrucciones de carácter general, esas instrucciones deberían ser por escrito y publicadas. así se dictan las instrucciones generales por parte del consejo honorario en el uruguay. se dictan por escrito, son publicadas, y una diferencia más respecto de lo que exige la propia, la propia publicación. Es que son instrucciones generales. Se encuentra vedado por la norma nacional que se dicten en, en relación a casos específicos. En conclusión, el Estado uruguayo ha demostrado que tiene la responsabilidad y la decisión de consolidar un presente y construir un futuro venturoso para todos los habitantes. Ha adoptado firmes decisiones en los más difíciles momentos sanitarios que le tocó vivir a nuestro planeta, mantuvo a flote la economía nacional y nadie puede negar la valentía y los excelentes resultados. En un pequeño minuto más voy a solicitar para terminar. En Uruguay, el marco constitucional y legal, además de la cultura democrática y republicana, permite que se cumpla con todas las salvaguardas de independencia e imparcialidad de los fiscales. En efecto, su designación es a propuesta de la propia fiscalía y convenia del Senado. Su destitución únicamente procede por ineptitud, omisión o delito, previo o debido proceso legal y convenia del Senado tienen estabilidad funcional, perciben regularmente las remuneraciones y beneficios sociales asignados. El Estado confiere a la Fiscalía los recursos necesarios para su funcionamiento. Los fiscales cuentan con independencia técnica legalmente protegida. Las instrucciones generales resultan de un procedimiento legalmente arreglado, se emiten por escrito y no pueden referirse a causas particulares. El desempeño de los fiscales es, mayoritariamente, sin riesgos a su seguridad, a diferencia de muchos otros países. Y en los casos excepcionales que la han afectado, se ha brindado de inmediato la protección necesaria. Y no existe limitación a la libertad de expresión, de pensamiento ni de asociación de los fiscales. Simplemente para terminar, diría que más allá de la afectación personal de los fiscales o la asociación que los nuclea frente a las situaciones por ellos descritas, las mismas no son institucionales. Por el contrario la institucionalidad ha encontrado los mecanismos pertinentes para man mantener dicha independencia, vetándose proyectos de ley aprobados o directamente no aprobándose otros proyectos presentados a consideración del Poder Legislativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doy también yo al eh, Estado. Eh, por esta intervención y gracias por su buena disposición para participar en este diálogo el objetivo de estas audiencias es sobre todo crear un acercamiento entre las personas de la sociedad civil que tienen eh, sí. algunas peticiones en relación con derechos humanos y el estado eh, y el del de, tema de independencia judicial pues obviamente es uno de los que nosotros monitoreamos no solamente dentro del ámbito del debido proceso, sino en cuanto tiene que ver con la protección a los demás derechos humanos y también al buen estado de la democracia. Entonces, ahora la comisión tiene eh, un tiempo para hacer eh, comentarios y preguntas. Yo quisiera, en primer lugar, dar la palabra al comisionado José Luis Caballero, eh, quien es también el relator. Eh, para independencia judicial. Y luego le voy a dar la palabra a la redactora de país, que es la comisionada Andrea Pochak. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Un, un gusto saludar a la sociedad civil que nos acompaña. Gracias por sus apreciaciones. Saludo al Estado. Embajadora Dala, un gusto saludarle y un gusto saludar a los representantes del Estado que han estado esta mañana y me alegra mucho compartir con... Con el comisionado Carlos Bernal, con el comisionado Andrea Pochak y con María Claudia Pulido y el equipo. Eh, me quedo pensando: si uno, una reflexión breve y luego un par de preguntas. Si uno oyera esto en, en los años 90, cuando fueron la, las transiciones democráticas y la renovación constitucional de los órganos del poder en, en, en la región, pues uno diría: Ah, la solución mágica de este tema es llegar a la autonomía constitucional de la fiscalía, ¿no? Es decir, el, el diseño de autonomía constitucional para estos órganos del Estado les, les blindaría frente a injerencias indebidas del Ejecutivo, eh, periodos largos de designación, altos salarios, incluso, un sistema de responsabilidades eh, administrativas, pero también penales políticas muy reforzado. Pero al paso del tiempo, hemos visto que mm, con la autonomía constitucional también se puede, paradójicamente, jugar la independencia. Porque además, a veces estos órganos se posicionan como eh, contrincantes del poder democráticamente electo. Y ahí vemos todos los temas de la oferta y un montón de cosas que están dándose en la región. Entonces, a mí me queda pensando que esta idea del diseño, no sé si. Si, si, si yo estaría en, en esto, pero que es una de las preguntas que quiero hacer. Ahora bien, el, el, la Comisión Interamericana ha sido muy, muy clara en el sentido de no pronunciarse por, por, por clara en, en refrendar la independencia judicial, no a partir de un solo diseño, como ya se dijo aquí, sino de precisar, sobre todo en ese informe que han mencionado, garantías para la independencia de las y los operadores jurídicos que puede haber un modelo de autonomía constitucional, autonomía legal, un modelo descentralizado del Ejecutivo, como es lo que entiendo que tiene Uruguay, o de dependencia del Ejecutivo con lo que ya se mencionaba del Tribunal Europeo. Es decir, los modelos no están, no están eh, necesariamente y, y quizá maniqueamente divididos en buenos y malos. Sin un modelo puede arroparse con el sistema constitucional y legal y tener ciertas garantías de independencia. Pero yo creo que este, estamos en un momento importante para redefinirlo, porque, que la, porque lo voy a decir de cara al, al mandato de la comisión, porque nosotros tenemos ahora en muy a corto plazo la elaboración de un informe, de otro informe sobre independencia judicial y de operadores de justicia a 11 años de este anterior. Y hay insumos que serían muy importantes. Acabamos en el periodo eh, de sesiones pasado de tener una audiencia regional sobre el modelo de asignación de altas cortes, que lógicamente puede ser aplicable a, al tema de las fiscalías. Entonces, escucharles pues, ha sido muy importante. Eso es lo que, lo que quería comentar. Y, y, y dicho esto, yo, yo pregunto a la sociedad civil. Eh, 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 ¿Ustedes coincidirían que el diseño normativo es suficiente, se dijo aquí por parte del Estado, dio, se dieron ejemplos de cómo hay intentos de modificación legal, etcétera, que no han prosperado, pero el diseño legal, normativo, cuenta, ¿qué tanto cuenta? ¿Ustedes estarían de acuerdo con incluso una, una modificación constitucional para darle autonomía constitucional? ¿Esto sería importante o no? Segundo lugar, ¿qué papel tendría que jugar la sociedad civil en esto? Es decir, mmm, en esta designación de la fiscalía y ya en la operatividad más allá del diseño para no advertir las injerencias que ustedes consideran, tendría que haber observatorios ciudadanos debidamente. Eh, Colocados en el marco normativo, incluso tendría que la sociedad civil estar participando altamente, una participación de alto tono, tendría que incluso el foro de la abogacía intervenir, la academia. ¿Cómo sería la participación de la sociedad si ustedes estiman que es una, una mirada de tercero eh, en, en, en este proceso de diálogo? Y finalmente al Estado. Es porque decían que, que hay, que hay un, una, digamos, los frenos del equilibrio político entre presidente y congreso. Pero a veces esos frenos de control político pues, se rompen con las procedencias de los partidos. Ustedes, a veces, cuando las mayorías parlamentarias y el ejecutivo corresponden, pues no hay, no hay eso, ¿no? No sé, en el, en, en, ustedes piensan que. ¿Qué es importante mantener el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso para efecto de estos controles? ¿O cómo podría haber un equilibrio parlamentario más claro, si es que así lo estima el Estado? Esas tres preguntas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, eh, comisionado Caballero y segundo vicepresidente de la comisión. Ahora le quisiera dar la palabra a la relatora de país, la comisionada Andrea Pochak. Muchas gracias, señor vicepresidente. Eh, muchas gracias a a los solicitantes de, de, la, de la audiencia. Quisiera preguntar si es posible prender la cámara para poder verlos y verlas, porque los estamos, tenemos la cámara de la, de la sociedad civil apagada. Eh, me parece importante poder verlos y verlas mientras estamos llevando adelante esta audiencia, si es posible. Eh, a lo mejor no se dieron cuenta, pero la tienen apagada la, la cámara. Eh, entonces celebro, digamos, la, la audiencia. Es un debate importante. Eh, Entiendo las incomodidades que a veces generan estas discusiones institucionales, eh, pero déjenme decirles que en el caso de, de Uruguay es una audiencia importante porque puede funcionar como una alerta temprana para que estas cosas, eh, estos eh, ruidos que existan no, no, vayan, no sean mayores. ¿no? Eh, entonces, celebro este tipo de, de audiencias. Y también me parece muy importante que una asociación... De fiscales, eh, de magistrados y fiscales, eh, no actúe solamente para defender intereses corporativos, eh, que es muy importante, ¿no? La defensa de los intereses gremiales del sector. Pero cuando esta asociación de magistrados, de fiscales, se reúnen para llamar la atención sobre aspectos institucionales que no están funcionando bien, tiene mucha fuerza es una postura muy es un aporte muy importante para el debate democrático entonces también es importante eso eh, entiendo que en la discusión aparecen algunas cuestiones normativas y de diseño institucional y de diseño legal eh, pero creo que estamos discutiendo también otras cosas no solamente si lo dice la ley no lo dice la ley si la ley se aprobó si la ley no se aprobó sino qué está pasando en la práctica no y ese video que muestran con esos discursos eh, tan fuertes, tan críticos, eh, donde los, eh, los solicitantes de la audiencia hablan de una, unos ataques mediáticos, hablan de una práctica reiterada. Eh, dicen los solicitantes que les apagaron la cámara. No sé si es posible que nosotros, desde la administración de la, eh, del sitio, se pueda resolver eso. Eh, <coughs> decía entonces que, eh, que hablan de, de, de ataques mediáticos y una práctica reiterada, y entonces acá la. La pregunta que nos hacemos, porque lo venimos discutiendo en otra audiencia también, es: ¿cuál es la diferencia o la distancia? O sea, a ver si nos pueden ayudar a marcar un límite entre lo que son las críticas, eh, cuestionamientos y críticas que yo coincido plenamente con, con el ministro, la importancia de que todos los funcionarios públicos, todas las funcionarias públicas, incluyendo a los funcionarios judiciales, rindan cuentas. Ahí está rindan cuentas y que estén sometidos a la crítica pública. A mí me parece muy importante y, y, y celebro también el reconocimiento de Uruguay de la, de la libertad de expresión, por supuesto, sí, y, y, y cuanto más eh, responsabilidades asume un funcionario público y, y, y claramente el sistema procesal, el cambio del sistema procesal ha significado que los fiscales y las fiscales en, en Uruguay asuman mayor responsabilidad y mayor... Exposición pública, definitivamente están expuestos a mayor crítica pública, ¿no? Entre ellos también de, de los funcionarios políticos. Pero me quedo pensando sobre cuál es la distancia, cuál es la diferencia entre la crítica, el debate, el cuestionamiento y lo que eh, se está diciendo acá como ataque, hostigamiento. Eh, y, y lo que nos marcaba el ministro que me, me deja pensando es que, eh, que esta crítica, este cuestionamiento no tuvo consecuencias jurídicas, no ha tenido consecuencias jurídicas. Entonces, acá vienen algunas de mis preguntas. Eh, a los solicitantes de la audiencia, a la AMJU, si nos podrían dar, si, si tienen ejemplos concretos de cómo estas críticas, estos ataques mediáticos, como ustedes designan, eh, tuvieron impacto en las causas, ¿no? Están diciendo que tuvo... Un, había una, hay un ensañamiento particular contra fiscales, este acoso discursivo estaría dirigido particularmente a fiscales a cargo de causas de corrupción eh, y de derechos humanos y de violencia de género. Si nos pueden dar ejemplos concretos de cómo este acoso mediático, eh, este acoso discursivo ha impactado en el desempeño de los fiscales en esas causas, o ha impactado en el avance de esas, de esas causas, eso sería... Una primera pregunta, a ver si existen o no existen esas consecuencias jurídicas, pero además, eh, digamos, la, la pregunta también al Estado vinculado con esto, que es que, por supuesto, la, la principal consecuencia jurídica que uno puede pensar es si hubo eh, una destitución de un fiscal, si hubo una persecución penal de un fiscal o una amenaza contra un fiscal, que serían, digamos, las consecuencias más graves, por supuesto, pero hay otras consecuencias que tal vez también tendríamos que analizar y acá la pregunta al Estado es... Eh, ¿Hasta qué punto este nivel de crítica permanente puede erosionar la confianza sobre una institución? ¿O cuáles son los antídotos que existen para no erosionar la confianza sobre una institución? Y pienso en la ciudadanía, en el derecho a la, a la información de la ciudadanía, a poder confiar sobre las instituciones que llevan adelante las investigaciones. ¿Hay algún eh, impacto que definitivamente tiene sobre la ciudadanía y sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones? Esta crítica permanente. Entonces, ¿cuáles son los antídotos que existen? ¿Han salido funcionarios públicos a rebatir esto, a decir que la, la justicia es independiente, que el Ministerio Público es autónomo y a contradecir esas críticas que son válidas? Eh, y al mismo tiempo preguntarle a los solicitantes: ¿Los solicitantes tienen la posibilidad, los fiscales, tienen la, la posibilidad de rebatir estas críticas? Porque a veces uno piensa que los fiscales o los jueces por supuesto están sometidos a la crítica pública, al mismo tiempo tienen limitada la posibilidad de participar abiertamente en el debate público porque tienen que preservar la independencia judicial, la objetividad, ¿no? A veces debatir ampliamente en la agenda pública implica contradecir el principio de objetividad y de, y de independencia judicial, entonces también a, a, los, a los solicitantes preguntarles si encuentran limitado su posibilidad de rebatir estas críticas en la... En, la, en, en el debate público. Eh, y, y finalmente una pregunta vinculada con este derecho, que de, de esta posibilidad de veto, ¿no? Y entiendo que es una reforma eh, normativa, que tiene anclaje normativo, la, la modificación en este Consejo Honorario de Instrucciones Generales, y que por supuesto destaco la importancia de que existan instrucciones generales, y, que, y entiendo que fue una reforma normativa que no fue cuestionada constitucionalmente. Ahora, ¿se aplicó en los hechos este, esta posibilidad de veto que tienen? los dos integrantes del Poder Ejecutivo y si se aplicó, en qué casos, si nos pueden dar esa información. Finalmente, para terminar, eh, un mensaje, espero que mi colega de Colombia no, no, se, no se enoje, espero eh, que podamos encontrarnos el domingo con los compañeros eh, de Uruguay en el clásico Río Platense. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, anunciada la victoria de Colombia, le quiero dar la palabra a la secretaria eh, ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, quien me proveerá de los necesarios refuerzos. Eh, sin duda que sí, señor vicepresidente. Este, pero yo solo quería tomar la palabra para eh, compartir eh, con, con la audiencia, con la delegación con la del Estado. Y los solicitantes. Eh, una declaración, un, un posicionamiento recientemente expresado por la Comisión en un comunicado de prensa, justamente sobre la elección de eh, la fiscalía, de la titular de la fiscalía en un país eh, de la región, y que indica que eh, la Comisión destaca que la fiscalía general de la nación, al tener el monopolio de la acción penal, Juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, en la, de la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de Derecho. La ausencia de una persona popular y la designación de personas que pueden afectar su independencia y autonomía. Los estándares internacionales y interamericanos de derechos este humanos, el proceso de selección debe realizarse con transparencia. Ma María Claudia, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Es que la, el... sí. casi no se te escucha. Perdón, es que es un este nuevo que no manejo debidamente. Ahora misma. sí. Ahora sí, perdón. El tema es que eh, sí, si la, puedes repetir todo porque la verdad no te escuchamos nada. Oh, bueno, eh, muchas gracias, eh, señor vicepresidente. Solamente eh, estaba haciendo el punto de que la comisión ya ha expresado su preocupación eh, respecto de eh, la necesidad de nombrar titulares en la Fiscalía General de la Nación de los Países y lo, y lo ha expresado porque considera que al tener el monopolio de la acción penal eh, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y la preservación de la democracia y el Estado de Derecho. Por tanto, la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar esa independencia y autonomía. Y entonces, so, con base en esto, quisiera eh, hacer una pregunta al Estado respecto de qué medidas se están adoptando para eh, contar con la persona titular de la Fiscalía General eh, en Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido de, eh, estando en, en, en interinidad esa institución. Muchas gracias y, y me uno a su llamado respecto. Al, al, al juego que viene en el futuro a la, Es decir, a la contundente y apabullante victoria de Colombia, perfecto eh, dada, la, dada la hora y dado que mis compañeros cubrieron casi todos los aspectos que me interesaban a mí, eh, voy a prescindir de hacer eh, otras preguntas o comentarios quisiera en este momento darle entonces la palabra por 12 minutos a la sociedad civil Seguido por 12 minutos al, esta, al Estado, y ya ahí tenemos que, que terminar la audiencia. Aquí sí no puedo dar extensiones, así que 12 minutos, 12 minutos, y eh, terminamos la audiencia. Adelante, la sociedad civil, por favor. Bien. Quien habla es el doctor Percival, fiscal de esa Humanidad, como dije antes. Este, eh, nosotros eh, escuchamos atentamente al Estado uruguayo, al doctor Llanero. Y este, lamentablemente esperábamos otra respuesta del Estado uruguayo. Nosotros fuimos muy conscientes y muy meditativos en realizar esta presentación y llegar a esta instancia, porque creemos que una instancia de esta naturaleza es muy importante, no solo para nosotros como fiscales, sino para la sociedad uruguaya, para el Estado de Derecho en el que nosotros vivimos y que queremos seguir viviendo. Porque esta instancia la pedimos para fortalecer la democracia, no por un tema corporativo de que nosotros seamos afectados y que lo somos afectados. Pero esa afectación nos afecta a nosotros, pero nos afecta a la institución que nosotros representamos. Y ese es el quid de la cuestión. Porque acá el Estado uruguayo, que negó enfáticamente que esto sucediera, y habló básicamente de normas, y nosotros somos todos abogados los que estamos acá, las normas las conocemos, sabemos claramente lo que dicen las normas, el tema son las prácticas, y esto es lo que venimos a denunciar. Porque el Estado uruguayo en ningún momento... Negó que acá no se haya eh, nombrado un fiscal de corte por tres años. Y este es un tema grave, este no es un tema menor, porque tres años sin un fiscal de corte significa una política institucional totalmente errática. Y esto se tiene que vincular con los otros puntos. Este no es un punto menor y aislado, porque aquí hay dos problemas grandes. Primero, no sabemos si hay tratativas por la designación de fiscal de corte, que eso ya nos preocupa. Y segundo término, nos preocupa que si las hay, no haya transparencia. No sabemos qué se está discutiendo y qué nombre se está discutiendo y qué perfil de fiscal se está discutiendo. Este es un tema clave en cualquier organización de un Estado democrático. Y nosotros, como decíamos antes, queremos fortalecer nuestra democracia. Y esto se vincula con... Eh, los ataques, los ataques no lo hace cualquier ciudadano. Acá demostramos que lo hicieron ministros, senadores, el presidente de la República. Obviamente que están en el ejercicio de su función, pero ellos tienen que valorar claramente que el ejercicio de su función es importante, pero que el ataque a la Fiscalía es grave. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estos ataques este, que creemos que no son ingenuos? fortalecen o debilitan a la, a la Fiscalía. Seguramente todos coincidimos que esto debilita a la Fiscalía y como dijimos antes, porque crea un aspecto de, de eh, descreimiento en la institución. Este es un tema que no es menor, por eso que lo planteamos. Y también se une con el siguiente, ¿por qué el Estado uruguayo no aclaró, por qué no brindó recursos a la Fiscalía en un nuevo marco procesal? No se puede venir a decirnos a nosotros, a nosotros nos pueden decir cualquier cosa, está bien, pero no a un organismo internacional que no se le brindaron recursos a la Fiscalía por la pandemia, por una sequía. Pero por favor, seamos responsables. Y esto se vincula también con el otro punto, que no lo, no lo discutieron y no lo negó el Estado uruguayo, que le aumentaron a los jueces y a los fiscales no. Entonces, esto nos lleva a pensar claramente que hay una estrategia de debilitamiento a la institución fiscalía de corte. Y este es el tema que tiene que tomar en consideración la Comisión Interamericana, porque ese es el quid de la cuestión. Y este es un debilitamiento al sistema democrático. Nada más y nada menos que eso es lo que estamos planteando hoy. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a mi compañero que va a eh, contestar algunas de las preguntas que nos hicieron eh, el, la relatora y el comisionado. Bien, muchas gracias. Eh, mi nombre es William Rosa, nuevamente. Respecto a algunas de las, de las preguntas que se realizaban por parte de los comisionados y de la comisionada, en base a. Este eje central, que es cuál es la diferencia entre las críticas y las acusaciones, y es algo que nosotros lo hemos reiterado en infinitas oportunidades que sabemos de sobra que la función que desempeñamos es una función importantísima dentro del diagrama institucional de nuestro país, que el trabajo que realiza la Fiscalía debe ser sometido a la crítica pública, que los medios de comunicación, la sociedad civil, los, las autoridades de todos los poderes pueden criticar lo que hace la Fiscalía. Pero hay que trazar una, una diferencia elemental entre lo que es... Una crítica y lo que son acusaciones. Acá se ha dicho que la fiscalía, y lo hemos visto en el video, por eso nosotros no hemos querido referirnos a algo que está dicho mediáticamente, que exponiendo el video ya puede el intérprete ver de qué se trata. Se ha dicho que la fiscalía opera políticamente, que la fiscalía está sesgada, se ha dicho en otras oportunidades, por ideología de género, se ha referido. O que la fiscalía tiene animosidad respecto de causas de lesa humanidad. Se le ha dicho a mi colega que hizo uso de la palabra eh, recientemente que es un fiscal prevaricador porque en las causas de lesa humanidad persigue a personas octogenarias por eh, hechos ocurridos hace eh, 40, 50 años en la pasada dictadura militar. Y eso se ha dicho en el hemiciclo del Parlamento y se ha dicho por parte de senadores y se ha dicho por parte incluso de un ministro de Estado como es el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el eh, ministro Lozano, que ha referido que el fiscal Percivale es un fiscal que ha incurrido en el delito de prevaricato, como se vio en, en el video, y que para eso se había presentado ese proyecto de ley presentado por el Partido Cabildo Abierto, que nuevamente y mediáticamente dicen que está a consideración del Parlamento para que eh, los fiscales sean incriminados cuando eh, realizan estas investigaciones. O sea, si bien el Estado dice que esto no se ha aprobado, tiene Estado parlamentario y ese Estado parlamentario se utiliza como amenaza contra eh, los fiscales ante eh, las investigaciones que se llevan adelante. Entonces, esto de la diferencia entre la crítica y la acusación es eh, fundamental, y lo hemos dicho. Es, sería importante que si estos actores... Que son actores políticos de relevancia, tienen evidencias de que un fiscal se está comportando de forma desleal o está eh, perpetrando delitos, que presenten las evidencias y las denuncias, a los efectos incluso de que una institución como la fiscalía sea depurada y no tenga esos eh, funcionarios si tienen las evidencias de que cometen irregularidades. Pero esos ataques, esos hostigamientos han tenido impacto en las causas que llevan adelante esos fiscales y en el desempeño de esos fiscales. Voy a poner de ejemplo a la fiscal Alicia Guiones. Hemos visto en, ese, en el video la fiscal Alicia Guiones titular de una fiscalía que lleva adelante lo que se conoce en nuestro país como la causa penadez. Es una causa por eh, explotación sexual que se sigue contra un ex eh, senador de la República por 22 delitos sexuales. Está la causa en estado de eh, formalización según la estructura de, procesal de nuestro país, o sea, en la etapa eh, previa al juicio oral. Esa, en, en, luego de, la, eh, de que tomó eh, estado público el hecho de que eh, el presidente del Partido Nacional, el partido eh, del cual es el presidente de la República y el senador en cuestión, el senador Penades, se, eh, dio a luz una, un chat en donde él hablaba con el senador diciéndole que... Eh, había eh, desem, desplegado una estrategia mediática para lograr que la fiscal que tenía la causa eh, pidiera ser apartada de ella. Eh, las referencias son gráficas y son elocuentes, y están en el video, no me gustaría reiterarlo por eh, la, la, lo, lo delicado de la instancia que estamos desarrollando. Y también que había desplegado una estrategia para empujar al fiscal general eh, subrogante a renunciar, en consonancia con lo que venimos eh, hablando. Cuando esto toma Estado público, cuando eh, se le consulta a la fiscal Guión respecto de su situación funcional, la misma llegó a decir que estaba analizando pedir ser apartada de la causa, porque esto ha tenido una afectación personal respecto a cuestiones que tienen que ver con su vida personal. Entonces, ahí está el impacto directo que tienen estas estrategias respecto de los fiscales que llevan adelante esas causas. Lo mismo. Eh, eh, se intenta respecto del fiscal Percivale cuando una y otra vez estos actores políticos que hemos eh, hecho referencia, el senador Manini y el, senado, eh, el ministro Lozano, hacen eh, apariciones públicas. Lo que se busca es tratar de que este fiscal eh, sea apartado de las causas de lesa humanidad. Y lo mismo sucede con eh, la fiscal Sabrina Flores respecto de que el senador Botán ha dicho en, públicamente. Que es la que les está haciendo los mandados, ahora es la que están utilizando para hacer los mandados. Esas referencias respecto a funcionarios, lo que buscan es determinar la voluntad de esos funcionarios fiscales y lograr apartarlos de las causas que están siguiendo adelante. La fiscal Sabrina Flores lleva adelante nada más y nada menos que la causa conocida como Causa Estesiano, en donde a partir eh, de una denuncia eh, se. Eh, contra, contra el custodio del presidente de la República, se eh, comenzó a investigar una serie de eventos aparentemente vinculados con eh, corrupción pública. Entonces, las afectaciones son claras. Y respecto a la eh, pregunta de la comisionada Pochak en cuanto a la posibilidad de veto que ha asistido en las instrucciones generales en, a partir de la modificación de ese Consejo, lo, hay que, lo que hay que decir claramente es que fue tal el peligro, de, que de la posible injerencia del Poder Ejecutivo con este eventual poder de veto en las instrucciones generales, que la Fiscalía General de la Nación no ha convocado más al Consejo de Instrucciones. Tenía la obligación de convocarlo una vez al mes por ley y no lo ha convocado más porque, en las intenciones del Poder Ejecutivo, desde el momento de la modificación, y lo digo con propiedad porque soy integrante por la Asociación de, de Fiscales de ese Consejo, el, el Poder Ejecutivo ha tratado. Por ejemplo, de eh, limitar herramientas eh, procesales eh, que tenían eh, los fiscales eh, a la hora de llevar adelante las causas con eh, delitos de escasa entidad, como pueden ser delitos de hurto, delitos de lesiones eh, no graves, ha tratado de que esas causas sean declaradas como eh, de interés general y que no se le puedan aplicar herramientas alternativas como es la eh, libertad a prueba o lo que se llama eh, la libertad bajo determinadas eh, obligaciones. Esto marca claramente que se ha retraído la institución ante la eventual injerencia del Poder Ejecutivo, ante la imposibilidad de poder sacar una instrucción que pueda ser vetada por los representantes del Poder Ejecutivo en tanto a lo que la norma establece actualmente. Muchas gracias. Ah, una. Perdón, simplemente una, un agregado que es, eh, respecto a que se ha dicho que eh, en, en época de la pandemia el Estado tuvo que hacer determinadas erogaciones para o determinados esfuerzos por eh, lo que sucedió en, 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 ese, en ese momento. Cabe significar que los funcionarios fiscales sufrimos un impuesto planteado por el Estado durante dos meses en el cual se nos descontó de nuestros saberes una eh, determinada cifra, determinado porcentaje para colaborar con lo que se llamó el impuesto COVID, eh, se llamó, y bueno, era para gracias, a las autoridades públicas. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora doy la palabra al Estado por 12 minutos y tras ello tendré que cerrar la audiencia. Muchas gracias. Bien, bien. Eh... 12 minutos, gracias comisionado. Lo primero, las respuestas a, a los dos comisionados. Eh, en materia del equilibrio político, la constitución uruguaya es muy sabia, establece una serie de engranajes de mayores y minorías, y justamente por eso a los tres quintos de votos del Senado son necesarios para la designación del fiscal de corte. Eso establece, que si hubiera un poder omnímodo en el Uruguay, el fiscal de corte ya estaría designado. En realidad, como no existen en un país democrático como el nuestro esas mayorías, eso no se ha podido arbitrar. Creo que la voluntad de todos sería tener un fiscal de corte designado, pero de cualquier manera, como muy bien reseñaba el doctor Llanero, las leyes permiten a quien está hoy actuando en calidad de subrogante del subrogante actuar bajo la misma potestad y bajo la misma eficacia. Eso, un primer dato. Luego Andrea hacía alguna reflexión filosófica sobre si esto estaba de alguna manera complicando o enervando a la sociedad. Y quiero ser muy franco, para nosotros en el Uruguay el concepto de libertad de expresión es un concepto gigante y regido por la propia constitución. Este es el marco central. La constitución dice que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras. Escritos, privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin, sin necesidad previa de censura. Esta es la máxima constitucional, este es el paraguas. En base a esta mirada, lo que existe es distintas perspectivas. Eh, los funcionarios públicos, los aquí presentes, todos los aquí presentes, estamos sometidos a un principio que es el principio del derecho a la crítica al funcionario público. El derecho a la crítica al funcionario público existe, hay jurisprudencia de todo tipo en el Uruguay, y hay que saber que eso es un dato de la realidad y es un, un, un activo del Uruguay, un activo de que un país tenga la posibilidad de que todos puedan criticar a todos en todo momento, más en un país de cercanía, donde todos nos conocemos. Es parte de la esencia del conversatorio democrático, me explico, parte de la esencia del conversatorio democrático. Los parlamentarios que actuaron y que manifestaron lo que manifestaron, la verdad es que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Ahora, ninguno ha tenido la repercusión como para afectar a ningún fiscal. No existe destitución, afectación de ningún fiscal. Así que son voces contra voces que se oyen en torno a temas distintos. Y eso es muy bueno para una sociedad democrática. Eh... El propio fiscal Gómez, en algún momento, en un diálogo con senadores de la República Oriental del Uruguay, establecía, fiscal Gómez era el primer fiscal subrogante, que había que tratar de evitar la realización de comentarios públicos por cualquier vía sobre los casos mientras estos estaban en etapa de investigación. Esto qué quiere decir que hay, en alguna medida también preocupación de los fiscales titulares de que los temas sean abordados con mesura, con responsabilidad. Eh, Está bien que los fiscales estén en los medios y que hoy como el proceso penal tiene al fiscal en el arranque, es el principal protagonista. Y eso es ay, comprensible. Ahora, hay unas cosas que no son comprensibles. En el texto que William Ross afirma, en uno de los pasajes hace una mención a, eh, creo que es en la página 8, en el segundo inciso, en la parte final. Una de las curiosidades de la investigación fue que luego que declarasen cada una de las autoridades del gobierno nacional, ¿eh? algunos han renunciado, o hoy todos ellos han renunciado, cada testimonio aparezca directamente en la prensa. Cada testimonio aparezca directamente en la prensa. A ver, eh, para ser garantistas realmente, el principio de reserva en, en la etapa. Investigativa, en una carpeta investigativa, en una etapa inicial de una imputación o eventual imputación fiscal, debe mantener la reserva. Y el celo es de la Fiscalía de Corte. El celo es de la Fiscalía de Corte. Y si existe algún actor o algún auxiliar de la justicia que eventualmente puede incumplir la irresponsabilidad, el celo es de la Fiscalía de Corte. Y le digo esto para que los comisionados tengan claro que en el Uruguay han existido filtraciones en casos connotados. Muchos de esos son los que hacen referencia a parte de la dinámica de la contestación de los legisladores y de otros actores políticos. Digo además algo importante para que los eh, relatores tengan en claro. Si será democrático el Uruguay, si será democrático el Uruguay, que parte de las críticas que van de un lado y van del otro, obedecen a miradas filosóficas distintas. El ex fiscal de corte protagonista principal y constructor de toda esta nueva dinámica que el Uruguay acepta con buen talante. El propio fiscal de corte se queja de una fiscal actuante en un caso donde él interviene hoy en torno a una determinada mirada de un partido político, ¿me explico? Y otros legisladores se quejan de otras actuaciones de otros fiscales en torno a otros temas. O sea. Palos porque bogas y pagos por... A ver, ¿cómo es el asunto? Es, las dos bibliotecas están... Y la sociedad democrática uruguaya ambienta eso. Nosotros eso lo miramos como un activo, con total franqueza. El tema de las filtraciones nos ha preocupado. Pero más nos ha preocupado el tema de las dilaciones. A ver, digamos las buenas también y digamos algunas que son complicadas. Hay una enorme cantidad de casos que tienen una dilación descomunal en el Uruguay. Mire, le doy a los relatores para que tengan noticia de esto. Hay un caso de un famoso mafioso y narcotraficante, Moravito, que lleva cinco años. Cinco años. Un caso de una construcción de un, una, una, una construcción edilicia sobre una antena arena, es un, es un lugar de espectáculos. Bueno, dos años y siete meses se reabrió esa investigación y sigue allí. El caso del hospital policial y de un senador Carrera que habría utilizado ahí, en fin, lleva dos años de investigación y aún continúa sin ningún resultado. Ningún resultado. Licencia sobre el tema de sindicalistas, dos años. Un caso del gas Allá, una empresa, tres años, 9 de julio del 2021. Este, podría seguir el sistema de cuidados dos años y diez meses. El 6 de agosto del 2021, el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, presentó a la Fiscalía más de 100 denuncias. 100 denuncias vinculadas al Sistema Nacional Integrado de Cuidados y esto lleva dos años y diez meses. O sea, también hay dilaciones. Eh, nadie es perfecto. Todos tenemos complejidades y dificultades. Ah, pero hay algo que, que me parece que es central en esta reflexión. Hay algo que me parece que es central y que, y que, que no deberíamos pasarlo de lado porque, porque no solo son las normas constitucionales que ambientan la libertad de expresión, la crítica en la sociedad, sino que estábamos hablando acá de expresiones que, que son hirientes, son hirientes. O sea, el acoso, el hostigamiento, el socavamiento, el tratar de amedrentar, eh, la verdad que no. La verdad que eso no existe en el Uruguay. Repito, si fuera así, habría habido algún resultado negativo en torno a la actuación de algún fiscal y eso no ha existido. Pero además hago un llamado de atención porque eh, estamos hablando entre personas que conocen el derecho sobradamente y muchos de nosotros hemos inclusive actuado e intervenido en, estrado, en estos estrados de fiscalía y nos conocemos de memoria. Si tuviera mérito suficiente el planteo que está haciendo... La asociación de magistrados fiscales sería un delito. Sería un delito. Y tendrían la obligación los magistrados fiscales de llevar adelante una denuncia específica en torno a una eventual violencia privada o lo que fuere. Y no lo es. Y no lo es. Primero, no lo es porque hay una buena parte de los que exponen, tienen el, la norma del artículo 112 de la Constitución, central, que él les ambienta a ese marco de libertad de expresión. Pero además tampoco lo es porque no hay dolo porque no existe dolo, y ahí no hay eh, lo que se podría decir una concertación para actuar en torno a una destrucción de algo, no, efectivamente eso no lo hay. Así, entonces, repito, si para nosotros es evidente que no se actuó con dolo de presionar, lo que elimina el concierto criminal que requeriría un actuar concertado y sistemático. Y acá está la clave, señores relatores. No hay un actuar concertado y sistemático. En un caso opina uno, en otro caso opina otro, en un caso opina un ex fiscal, en otro caso opina un legislador, en otro caso opina un edil. Bueno, eso es la democracia. Eso es la democracia. Voces discrepantes en torno a una sociedad que tiene una dinámica que va evolucionando y que va oyendo distintos relatos y narrativas. Y eso es la democracia que tenemos que entender. Supongo que nadie estará pensando en ejercicio de proscripción. Como algunas otras autocracias del pasado, tenían sobre actores políticos. Supongo que nadie está ni siquiera imaginando un planteo de esa naturaleza. Así que la verdad es que, con toda franqueza, no hay un contubernio, no hay una mirada orquestada, aquí no hay un hostigamiento. Lo que hay sí son voces fuertes. Lo que hay sí son voces discrepantes, pero también hay un protagonismo estelar de muchos de los fiscales que están a, en buen tiempo en los medios de comunicación explicando y expresando sus, sus miradas, sus razonamientos. Y bueno, y esa es parte, repito, del quehacer democrático. Con toda franqueza, estamos en dos bibliotecas completamente diferentes. La mirada que tiene la asociación de magistrados fiscales, que es la magistrada con una legitimación relativa, eh, la, la reconocemos como, como sindicato, pero no es la mirada del Ministerio Público. No es la mirada del Ministerio Público ni la mirada de, de la Fiscalía en cuanto tal. Es la mirada de un sindicato que forma parte de la sociedad civil, que respetamos su decir, pero que discrepamos. Discrepamos a nivel del Estado por todas estas cosas. Básicamente porque los conceptos de libertad de expresión son centrales. Y recuerdo algo que decía el, el gran fiscal. Carlos Negro, en torno a esto. Hablando, Carlos Negro decía, hablando de la libertad de expresión, Negro citaba un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde decía que se dictaminó que el control democrático por parte de las sociedades a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre cuestiones de interés político. Esto lo decía el fiscal Carlos. Simón, embajador, nos 11 queda... Minutos, verdad, 11 11 minutos. Minuto. Sé que terminar. tengo un solo minuto para rematar. Le quiero agradecer a los relatores. Me parece interesante seguir en esta conversación. Creo que si le ponemos buena voluntad, nos vamos a entender, pero siempre bajo el principio de la libertad de expresión, principio central de nuestra Constitución y de nuestras normativas. De allí, todo para crecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado embajador. Estamos eh, excedidos de tiempo. Por esa razón, debo cerrar en este momento la audiencia. Eh, les pido tanto a las, las organizaciones de la sociedad civil como al Estado que hagan llegar por escrito sus documentos. La comisión los considerará y los procesará eh, como es debido. Y antes de despedirnos, quisiera darles gracias por este diálogo y pedirle al fotógrafo de la comisión que nos dé sus instrucciones para tomar la foto final. Hola, buenas tardes a todos. Eh, por favor, enciendan sus cámaras y viendo hacia la cámara. Vamos a hacer la foto. Ok, tres, dos, viendo a cámara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena tarde y buena suerte a ambos próxima. esta noche. Muchas gracias. <ríe> gracias. <ríe> Chao. Chao. gracias.